norte de Chertanovo. A lo largo del tiempo, las lluvias de meteoritos han asustado a las personas. Recientemente, es que hemos comprendido lo que son estos invitados de la atmósfera. Antes de eso, las rocas celestiales eran asociadas con la vida de Dios. ¿Por qué no me dices? Yo también voy a encontrar a alguien y no te voy a decir nada. No hay nada que decir. Llamado estrella fugaz o meteor. ¿Cómo que nada? ¿Cómo van las cosas entre ustedes? ¿Se llevan bien? Si esa clase de rumbo llegara a mi vida, seguramente huiría con él. Pues cuéntame. Solo que Tom piensa que Romeo es una marca de autos, ¿me comprendes? Hoy seremos testigos de un fenómeno astrológico maravilloso, algo único. ¡Mironov! Buenos días. ¿Cómo dormiste? Porque siempre yo. Porque sí, despierta. Si alguien me dice dónde fue la última lluvia de meteoritos con esta potencia, seguramente tendrá la mejor nota. ¿Esta noche? Ay, no sé. 1976. Julia, ¿están teniendo un debate científico? Sí, un debate, sí. ¿Y? Google dice que China, 1976. Google tiene razón. Las peores tragedias en la historia del hombre se dieron cuando nos enfrentamos a algo desconocido. Extraño. Una lluvia de meteoritos fue la razón tras una de las batallas más sangrientas de la historia. Cuyo resultado fue ¡Kemironov! No estoy dormido, escucho. ¿Google? Los 300.000 soldados fueron abatidos en el desierto. Sí, así es. Genio. Pero en cuanto a magnitud y tamaño, aquella no tuvo ninguna comparación con la de hoy. No va... Ya sabe. Idiota. Espero que no. Los escombros se quemarán en la atmósfera, no se preocupen. Todos deben ver las estrellas fugaces, ¿me escucharon? ¡Sí! ¡No lo olviden! Mira. ¿Qué son? Dos boletos para Carso. Pensé en que fuéramos las dos, pero... Claro, como no soy como tu Alfa Romeo... Te los regalo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Sí, adiós. Vean las estrellas. Sí. Adiós. Adiós. Hola, ¿puedo ver tus calificaciones? Veamos primero las tuyas. Te llamo después. Adiós. Hola. ¿Papá? Ya llegué. Hola, Julia. Hola. Solo vine deprisa. ¿Dónde están los binoculares? Voy a llegar tarde hoy. Quédate en casa. Iremos a un estacionamiento. Será el mejor lugar para ver los meteoritos. No. ¿No? ¿Solo así? ¿Tienes alguna buena razón? Tal vez alguna que resulte convincente. Gente en un lugar alto, con barandales bajos. Y además, estarán tomando. Esa razón es más que suficiente. Papá, no iré sola. Tom está esperándome. ¿Tom, eh? Sí. Entonces menos. Genial. No quiero presionarte, pero solo faltan posiblemente 50 años para la siguiente lluvia de meteoros. Ay, no puedo ir, Tom. ¿El coronel no te dio permiso? Estoy harta de sus órdenes. Ojalá lo mandaran a algún lado. Una misión, quizá a Júpiter. Se acaba de ir, lo vi. No entiendo cuál es el problema. ¿Entonces ya puedo ir a rescatar a mi princesa?
Mar de Barents, portaaviones Almirante Kuznetsov. Un volador no identificado ha sido detectado. El objetivo está en el aire. No se ha recibido respuesta del transpondedor. Un objeto hizo una entrada atmosférica. Se encuentra en el norte de Finlandia, Centro de Defensa Nacional de Rusia. Apenas lo vimos. Señor. Es grande y viene hacia nosotros. Muy bien. Velocidad. Es variable. ¿Por qué? ¿Está tripulado? Aún no lo sabemos. Velocidad entre 500 y 900 kilómetros por hora. ¿Preguntamos a nuestros aliados? Sí, señor. Tampoco saben. Lituania y Latvia se preparan. Pero si esta cosa no se detiene, no podrán ni despegar. Heading 190. El objeto pasó el litoral. Big Boy 650. Tengo contacto visual. Preparen los interceptores. Alisten los misiles. Contacten a Emercom. Deben estar preparados. Repita. Es enorme, señor. Julia. ¿Sí? Creo que la distraemos. ¿Qué es? ¿Sí? ¿No ves que quiere estar sola? Ay, no, Tom, sí. No. Sí. No, es mi amiga. No la voy a dejar. ¿Sí? Basta, basta. Tomen mis llaves. No hay nadie en mi casa. Vayan. ¡Ay, qué lindura! ¡Ay, qué lindura! ¿Tú qué sabes de linduras? Se lo van a perder todo. Estamos en un jardín de Moscú donde se puede ver la lluvia de meteoritos detrás de nosotros. Es impresionante. ¿Los ves? Como pueden ver, hay cientos de personas. Pide un deseo. Tiene que tener un campo de fuerza. Por favor, no, Tom.
El equipo de reconocimiento se aproxima. Pronto sabremos qué está pasando. Los aparatos van en camino. ¿Me escucha, coronel? Sí, lo escucho. Su chaleco, señor. No, gracias. Tenga cuidado, coronel. Nadie sabe qué es esta cosa ni qué puede hacer. Y tengo más buenas noticias. Un representante del parlamento irá con usted. Claro que no. No hay opción. Quiere ver el lugar de impacto. ¿Seguro que es grande? Me queda chico. Eventos en Moscú. Contactamos al representante de la Duma estatal, Mikhail Polenskin, quien se encargará de inspeccionar el lugar personalmente. Mikhail, ¿dónde se encuentra y cuál es la situación que se vive? En este momento me acerco al lugar del impacto. Por ahora no tenemos razones para sospechar que lidiamos con un objeto de origen extraterrestre. Sin embargo, si se llega a confirmar, este contacto pasará a la historia. Centro Nacional de Crisis Emercom de Rusia. Nuestros equipos se aproximan, Chertanovo. Enviando perros policía. Envíen más personal del área metropolitana. ¡Que alguien me ayude! ¡Julia! ¡Julia! ¡Julia, quédate conmigo! ¡Julia! ¡Ayuda! ¡Ayúdanos! ¿Qué esperas? ¡Julia! ¡Julia, vas a estar bien! ¡Ven, sube! ¡Julia, resiste! ¡Sube, sube, sube! ¡Con cuidado, carajo! Por supuesto no es seguro. No tenemos idea de qué hay dentro de esa cosa. Podría ser un reactor nuclear que provocaría otro incidente como el de Chernóbil. ¿Por qué lo eligieron a usted para hacer contacto? ¿Fue una decisión colectiva? No, yo me ofrecí y el ministro de Defensa estuvo de acuerdo. Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Interrumpió la señal? ¿Podemos parar para llamarles? No. Era una transmisión en vivo. Mikhail, disculpe, ¿nos escucha? Se cortó la llamada. Hace una hora un objeto no identificado se estrelló en el distrito de Chertanovo. El número de víctimas no ha sido confirmado. Representantes de la OTAN contactaron a las autoridades rusas. Buscan tener acceso al lugar del impacto del objeto. Por ahora los expertos no han confirmado ni negado lo que dicen los testigos, que lo que sucede es el inicio de una invasión alienígena. Recibimos información de fuentes de todo el mundo que reportan que las fuerzas armadas de varios países se están movilizando. Las calles alrededor del lugar del impacto han sido cerradas y son custodiadas por miembros del ejército. Ante esta situación, los representantes del Ministerio de Defensa no han hecho ningún comentario, pero civiles reportan que equipos estratégicos ya se aproximan a la extraña esfera. Helicópteros de combate también se encuentran monitoreando el objeto. Mientras tanto, continúa la expectativa. Atención, grupo 2 en posición. Reporte niveles de radiación. Niveles de radiación seguros para humanos. Cambio. Continuamos observando. Fuera. 302. Entendido. Entendido. Fuera. En posición. Despejado. ¿Observan algún movimiento? Negativo. Tenemos contacto. Lo veo. 302, objetivo en la mira. Creo que debe darle la bienvenida. Te saludamos. Good evening. Soy Mikhail Polenskin. Soy de un grupo interfraccionario parlamentario. Él es el coronel Lebedev, es el responsable de este, sector. Lebedev. ¿Sí es Lebedev? Correcto. Y estamos listos para una cooperación fructífera. Estamos dispuestos a ayudarlos, comenzando por nuestra asistencia en su exitoso aterrizaje en Chertanovo, sí. En pocas palabras,
¡Bienvenidos a nuestro planeta! No haga eso. No haga movimientos bruscos. Está cayendo. Listo para disparar. No disparen. 302, entendido. Reporte los detalles. Puede ser subjetivo. Consejo de Seguridad de Díganos la Federación que Dios Rusa. Sintió y pensó. Sí, señor. Nos pidieron no acercarnos. Dijeron que podemos evitar más víctimas si los dejamos terminar sus reparaciones e irse del planeta. ¿A qué se refiere con dijeron? ¿Acaso hablaron? No, pero entendí. ¿Y cuál es el lenguaje que habló usted? El nuestro. ¿Qué significa evitar más víctimas? ¿Una amenaza? No creo. No muestran emociones. ¿Alguien más escuchó la conversación? Había un representante. Está en el hospital. Tenía un marcapasos. Los aparatos electrónicos fallan cerca de la nave. Perdón, pero no entiendo por qué no atacarlos ahora, en este momento. Sí, lo apoyo. Ya los derribamos. Podemos acabar con ellos. Si no los hubiéramos derribado, no habría habido víctimas. ¿Y usted qué es lo que sugiere? Esperar y observar. Nada más. No debemos provocar agresión. Así será. Los habitantes del barrio de Chertanovo se encuentran desconcertados y alerta por la presencia del objeto volador no identificado que se precipitó hace unas horas. El Consejo de Seguridad de la ONU ha expresado su temor respecto al incidente en Moscú. Uno de los representantes ha solicitado permiso inmediato para acceder al lugar del impacto, pero la delegación rusa lo ha denegado. Hospital de la ciudad número 1, 4 días después. Despertaste. ¿Julia? Hola, Doc. ¿Cómo estás? Me duele la cabeza. Entiendo. ¿Bien, Julia? Mira aquí. Bien. No debiste quitarte la venda. Recuéstate. Llamaré a tu padre. Se ha establecido un perímetro de defensa a 1 kilómetro de distancia del objeto. El área ha sido clausurada y los residentes locales han sido evacuados. Sin embargo, muchos se rehúsan a irse. Comentan que les preocupa que haya saqueo. 232 personas murieron. Docenas se han reportado como extraviados. Y más de 500... ¿Ya te dieron de alta? ¿Dónde está? Oye, nena, escúchame. Yo sigo aquí para ti. Sube. Gracias, Tom. André, yo manejo. Dijo el doctor que si le duele la cabeza o se marea, debe llamarlo de inmediato. Gracias por salvarla. Pero si no fuera por ti, jamás hubiera estado ahí. Sí, de nada. Thank you.
en este momento, la petición de permitir a expertos internacionales acceder a la zona para estudiar el objeto ha sido negada. El presidente ruso asegura que nuestros expertos tienen la suficiente experiencia y el equipo necesario para monitorear la situación. Nuestros informantes en la presidencia confirman que los Estados Unidos comenzaron esta conversación el día de hoy. Dijeron en televisión que hubo 200 víctimas. ¿Es cierto o no? Es cierto. ¿Estamos en guerra? Eso depende de lo que ellos hagan ahora. ¿Y quiénes son? Nadie lo sabe. Este es nuestro planeta. Papá, ¿qué pasará con nosotros? Hay toque de queda. Nadie sale después de las 9. Después de la escuela te vas a casa. ¿Está claro? Sí, coronel. Julia, entiende. Tengo mucho trabajo que hacer ahora. No puedo estarte cuidando todo el tiempo. ¿Me puedes ayudar una vez en tu vida? Ayúdame, por favor. Dime que entiendes. Necesito que lo digas. Atención a todos los ciudadanos. Estrictamente prohibido salir de su casa sin un motivo oficial, desde las 10 p.m. hasta las 6 a.m. Repito, atención a todos los ciudadanos, estrictamente prohibido salir de su casa sin algún motivo oficial. Ah, ya por fin. Hola. Julia. ¿Cómo estás, abuela? ¿Cuántas veces te lo he dicho? Me llamo Liuba. No me digas abuela. ¿Cómo estás, cariño? ¿Te pidió que vinieras para vigilarme? Julia, recuerda que él quería enviarte a Krasnodar. Agradéceme por convencerlo. Claro, eso hace él. Cree que estando yo lejos evitará que me suceda algo. De hecho, sigue siendo opción. Puede que te vayas. Mándame a donde quieras, igual no me importa. Julia, ¿cuál es la contraseña del Wi-Fi? Tomé una foto del platillo. Tengo que subirla ahora mismo. Son 9 9s, pero se supone que no debo saberlo. Aquí en el cuartel, el coronel solo da la contraseña por buen comportamiento. Disculpa. Debo irme. Anda. Combate a los aliens. Eres mejor para eso. Gracias por venir. Eco 2 Delta reportándose. Escuela 1191. Hola, Julia. Mira esta nave. Permíteme. Ahora este es nuestro autobús. Genial. Hola. 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 Hola, Julia. ¿Estás bien, Julia? Te vengaremos. Chicos, entiendo lo difícil que debe ser para ustedes. Todos hemos perdido seres queridos. Pero a pesar de la amargura, de la pérdida, no debemos ceder ante la ira. No podemos. Es que hemos esperado un contacto alienígena por muchos años y por fin se da. ¡Ya cállese! No. Tenemos idea de cuáles son las normas morales de los aliens, lo que piensan de la vida y de la muerte, y tampoco sabemos... ¿Y por qué tenemos que hacerlo, eh? ¿Por qué tenemos que explicárselos? ¿Por qué tenemos que establecer contacto? ¿Por qué no podemos solo echarlos y ya? Porque es una oportunidad única para la humanidad. ¿De morirnos? ¿De entregarle nuestra casa a esos raros?
una oportunidad para entender más de nosotros mismos, saber quiénes somos y encontrar nuestro hogar. Yo ya me conozco. Este es mi hogar y no los invité a que vinieran. Julia. Ellos son los culpables de todo. Sin ellos, Sveta seguiría viva. Julia. Chicos, vean este video. Pete, ven aquí. ¿Lo puedes regresar? Vean hasta el final, hay más. Malditos. Creen que son dueños de todo. Tiene casi 1 billón de visitas. El mundo quiere verlas. Esperen a que salgan los monstruos, a ver cuántas visitas tienen. ¿Sí? ¿Crees que saldrán del perímetro? ¿Tú a qué crees que vinieron, ¿A jugar en el patio trasero? Oigan, tengo una idea. Creo que deberíamos compartir este video en todos lados. Lo haremos viral y que se difunda en internet. Qué temerarios. Bien hecho. Julia. Solo postean, retuitean y dan like. Oye, mejor cállate. Siéntate. ¿Me siento? Que la mujerzuela lo haga. No es una mujerzuela. Es mi novia. ¿Sí? Uh-huh. Parece mujer suelta. ¡Oigan! ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡Oigan, ya, tranquilos! ¡Es mi novia! ¡Entiéndelo! ¡Y la amo! ¡Sí, la amo! ¡O tengo que decirlo otra vez! ¿Eh? Y yo te amo a ti. ¿Entiendes, Asno? Maldito. ¿Qué piensan hacer? ¿Tú qué propones? ¿Ir a demostrarles quién manda en el vecindario? Exacto. Oh, espera. ¿De dónde la sacaste? Está bonita. Esperen, ¿qué hay del perímetro? Si no fuera por los guardias, ya habría ido yo mismo. No podemos sentarnos a esperar después de lo que hicieron. No podemos, Tom. Claro que no. Y no lo haremos. Hay una entrada que los guardias no conocen. Atención a todos los ciudadanos. Se ha declarado ley marcial en este territorio. Cualquier exceso autorizado será castigado. Repito, atención a todos. El toque de queda es en media hora. Deprisa. Sostén esto. Es una vieja planta de tratamiento de aguas. Se cerró hace 20 años. Mi papá trabajaba aquí. Al menos ahora servirá de algo. Bien, este es el plan. Entramos en silencio y con mucho cuidado. Si hay alguien de nuestro equipo, nos lo llevamos. Si vemos a un alien, lo observamos desde lejos. Tenemos que saber exactamente lo que traman. Ay, Rus, por favor, esta vez no intentes hacerte el héroe, ¿eh? Todavía me debes dinero. Dije que te voy a pagar. Policía.
Julia, quédate aquí. Es muy peligroso. Tom, dije que iría con ustedes. Sube, sube. Si algo sucede, grita, ¿sí? Aquí. Mira esto. ¿Es una bomba? Parece que cayó de allá. ¡Traiga armas! ¡Vamos! ¡Izquierda! ¡Julia! Hay que bajar. ¿Qué? Es como una armadura. Como la nuestra. ¿A dónde fue esa cosa? Hay que llevarla. Cuidado.
¡Policía, vámonos! ¡Déjenlo! ¡Ayúdenos! Ya déjalo. ¡Vámonos! ¡Espérenme! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! Señor Cruzado, adelante. Enciende la luz. ¡Una, dos, tres! ¡Engánchenlo! Hagámoslo volar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Se lo damos al ejército o qué? Lo dejaremos aquí hasta mañana. Vayan a descansar. Hey. Ay, no puede ser. Esto es increíble. Sabía que eran humanoides, lo sabía. Encontraron agua en nuestro sistema solar, un trillón de planetas en la galaxia. La probabilidad de que hubiera vida en alguno es del 99.9%. Sus trajes no antropomórficos engañaron. Confío en ti. Necesitaremos un plan. Necesito un doctor. ¿De verdad? ¿Qué plan tan bueno? Nada de doctores. El ejército se lo llevaría. ¿Y qué más te da? Me salvó. Se lo debo. Sosténlo. No parece tener fracturas visibles, pero necesita sangre. Mucha, de hecho. ¿La nuestra? Creo. Respira nuestro aire y su anatomía es igual a la nuestra. Puede ser que la sangre sea idéntica, pero también puede ser que lo matemos. Pero si no hacemos nada, seguro morirá. ¿Llamas a una ambulancia? A un amigo de papá del hospital. Me atendió cuando aterrizaron. Igor Semenovic, habla Julia. ¿Recuerda que me dijo que le hablara si me dolía la cabeza? ¿Lo puedo ver ahora? ¿Puede pedir permiso para nuestro auto? Muchas gracias. Si le tomas una foto, te mato. Uh-huh. ¡Oigan! ¿A dónde van? ¡A desintoxicación! ¡Órdenes del doctor Semenovic! ¡Descuiden! ¡No necesita papeleo! ¡Por allá! ¡Es ahí! Oye, ¿y si nos atrapan? Diré que fue tu idea y que me obligaste a hacerlo. Si asumes la culpa, pues te beso. Espera, esto no puede ser considerado traición, ¿o sí? Bueno, adentro. ¿Una, dos? Sí, espera. ¡Tres! ¡Apaga la luz y cierra! Sí.
Su dedo. ¿Cuál? El medio. Ajá. Uno, dos, tres. Bien. En teoría esto debe funcionar, ya que su tipo de sangre es A, al menos en nuestra clasificación, pero considerando que es un humanoide, el tipo de sangre puede ser... Yo también soy A. Recuéstate, digo, siéntate, sí, siéntate. Veamos. Inserto la aguja y la meto a la vena en un ángulo de 45 grados. ¡Hazlo ya! Dame un segundo, ¿sí? Bien, ya voy. Una, dos... ¡Espera, alto, alto, espera! ¿En serio? No es cierto. Julia. ¿Qué? Tienes que reponerte, créeme. No te preocupes, yo me puedo quedar con él. Nada de fotos, ni mensajes como estoy tratando a un alien, ¿entendido? Me lo llevaré a la tumba. Una tumba sin Wi-Fi ni 4G. Instituto Central de Investigación del Ministerio de Defensa de Rusia. No hay calor, radiación ni temperatura promedio. Simetría absoluta, como un reactor nuclear en un vacío. Es un arma.
Lo ignoramos. Averígüenlo. Por el movimiento de los cuerpos de agua y frentes de aire, la nave alienígena atrae el agua como un imán. ¿Quieren ocasionar una sequía? Lo que sabemos es que el agua se utiliza para regenerar el objeto. Aproximadamente el 30% del daño externo causado por el impacto ya fue reparado a base de agua. Encontramos una pieza de su equipo y tiene las mismas propiedades, pero hasta ahora no hemos descifrado su propósito. ¿Es un arma? O quizá parte de la nave. Tengo reportes de que se está reuniendo gente en el lugar. Los rumores en línea dicen que escondemos el agua perdida. La mecha ya fue encendida. Resuélvanlo. Digan a las televisoras y a la alcaldía que publiquen actualizaciones cada hora. Nos estamos moviendo. Las pipas de agua ya están en el perímetro de seguridad. Ya comenzó la distribución de... ¿Qué hay de la pieza? No sabemos de qué está compuesta. ¿Qué aconseja, coronel? Debemos regresarla. ¿Regresarla a quién? ¡Dígame! Con todo respeto, ignoramos sus intenciones. Ahora nuestro principal propósito debe ser evitar un conflicto. ¡Lebedev! Se le considera un buen elemento de seguridad nacional, no un experto en culturas alienígenas. ¿Puedo retirarme? ¿A dónde? A seguridad. Le pido que no se lo tome a modo personal, coronel. No es nuestra primera cita. Bien, escuchen. Es buena sugerencia, pero no la entregaremos. Puede que sepan todo de nosotros, pero nosotros no sabemos nada de ellos. Eso es lo único que tenemos. Mierda. ¿Cómo nos vamos a comunicar con él, eh? En teoría existe un lenguaje universal de señas, pero no sabemos si lo entenderá. ¡Despertó! No tengas miedo. ¡Increíble! ¡Es reconstrucción de lenguaje sorprendente! Entendió la estructura del lenguaje con unas cuantas frases. Te dije que eran superiores a nosotros. Yo soy Iken. Ajá. Mucho gusto. ¿Mucho gusto? Es una expresión, acostumbra usarse cuando las personas se conocen. Yo soy Google, por cierto, si te interesa. ¿Es tuyo? Sí. Quítamelo. Muy tarde, la transferencia está hecha. ¿La transferencia de material genético? ¿Nunca te lo podrás quitar? Sí, ya entendí. ¿Por qué vinieron? ¿Qué es lo que quieren? Yo diría que fue por filantropía. Querían traernos nuevas tecnologías para ayudar a la humanidad o algo así. ¿No? ¿O solo...? Querían matarnos a todos. Esa es una pregunta difícil. ¡Quieto ahí! Debo regresar a mi nave y encontrar a Shilk. Vístete. ¿Y qué nos sabe mostrar agradecimiento? Mostrar agradecimiento es una cuestión de gratitud. Te agradece que... la hayas salvado. Salvar a un enemigo te hace sentir mal. Mi gratitud te hará sentir mejor. ¡Disculpa! ¡Disculpa, te estoy hablando! Por favor, detente.
Dime, ¿a dónde vas? Solo voy. Tu identificación y te vas. ¿Por qué hablas con este drogadicto? Solo súbelo, vámonos. Manos atrás. Quieto. Tómala. Después me la das. ¡Ahora vete! ¡Alto! ¡Oigan! ¡Mal carajo! Esta cosa no se puede cortar. Se regenera. Imagínate cuánto ganaríamos si la vendiéramos en línea. Seríamos millonarios. Oigan, miren esto. Por dentro se siente como si no pesara nada. Miren, soy Avatar, ¿qué tal? ¿Ya vieron? Parece un exoesqueleto. Este tamaño ideal. ¡Me atrapó! ¡Ayúdame! ¡Me está atrapando! ¡Sácalo! 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 ¡Llamen una ambulancia! Oye, tranquilízate, solo es un rasguño. ¡Al carajo tú y tus malditos aliens! ¡Cálmate! ¡No los pueden enfrentar! ¡Son 100 veces más fuertes! ¡Los matarán a todos muy rápido! ¿Qué dijiste? ¡Lárgate de aquí! ¡Carajo! ¡Rua, déjame en paz! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Vete! ¡Ya, ya! ¡Aléjate de mí! ¡Ya basta, Ruth! ¿Por qué, Tom? ¿Crees que soy listo? ¡Serás el primero en irte! ¡Tú morirás primero! ¿Entiendes? ¡Déjanos en paz! ¡Tranquilízate! ¡Idiota! ¿Qué vamos a hacer con esa cosa? Entregarla. ¿A quién? Voy a llamar al papá de Julia. No hablas en serio. ¿Tienes otra idea? Venderla. ¿Por qué no? Voy a llamarle. Hola, coronel Lebedev. Soy Tom. No, no está conmigo. Tengo una cosa que quiero mostrarle. ¿Por qué eres con él? ¿Puede venir? Esto le va a interesar mucho, señor. No fue nada. Entonces, ¿puedo ir yo, coronel? De verdad, es algo urgente. Comprendo. Está bien, gracias. Agua potable. Se está racionando el agua. 5 litros por persona. ¿Por qué no están tan poca? ¡Tengo niños en casa! Todos pueden solicitar un cuarto de hotel gratis con todos los servicios disponibles. ¡Vete tú a vivir ahí! Vaya, cuánta gente. Al menos están dando agua. Repito, todos pueden solicitar un cuarto de hotel gratis con todos los servicios disponibles. Este punto separa el área restringida del mundo exterior. Está fuera. Buenas tardes, oficial. Vengo a ver al coronel Lebedev. Valentín Lebedev. Todavía no llega. ¡Quítense! ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen aquí parados, eh? ¡Mueve el auto! ¿Por qué? Es área restringida, muévanse. Sí, ya nos vamos a ir. ¡Muevan el auto ahora! No pienso irme, es nuestro territorio. Mejor, ¿por qué no te vas? Oye, tú? Cálmate, Rus. Cálmate. ¿No toqué? ¡Ya! Pronto nos iremos. Ayúdame a su...
llévatelo. El ejército recibió en este periodo más de 600 equipos nuevos y 300 reparados, incluida una brigada de Iskander M, 11 aviones y 6 helicópteros. ¿Qué esperas? Dame la mano. Un guardacostas, un amarradero flotante para submarinos. Drogadicto y vago. Tenemos todo un circo aquí. Y pasando a otras noticias, esta pieza es presuntamente parte del llamado platillo. Se encontró hace... ¿Dónde crees que vas? No te muevas. Nos informan que el misterioso objeto se encuentra en el Ministerio de Defensa. Los expertos continúan analizando en el Instituto Militar de Investigación. Los Estados Unidos no son el único miembro en aportar fuerzas armadas. ¿Te las quitaste? Gran Bretaña envió aviones de combate a vigilar el Mar Negro y una división de tropas francesas. Vas ya, tengo un tipo sin huellas dactilares. ¿Qué hago con él? Regístralo como desconocido, ya que los militares lidien con él. De aviones, al igual que Polonia, Bulgaria y los países bálticos. Por tratarse de una situación que amenaza al mundo entero. Debo ir a trabajar, ¿qué hacen? Déjenme ir, por favor. Hola, señor, disculpe. Oiga, detuvieron a mi amigo. Es un chico alto de sombrero gracioso y abrigo largo. Soy Yulia Lebedev, hija del coronel Lebedev. ¿Debería saber quién es ese? Supongo que sí. Bajo ley marcial, los cargos oficiales se delegan a las autoridades militares. El gobernador militar de la ciudad, Valentín Lebedev, no ha hecho comentarios, pero aseguró que están preparados para cualquier eventualidad y que la protección de los ciudadanos es la Adelante. Primera prioridad. Ese amigo suyo es muy extraño. Uh-huh. No es de por aquí. ¿Yulia? ¡Yulia! 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 ¡No se lo lleven! ¡Esperen! ¡Yulia! ¿Qué te hicieron, Tom? Está bien, princesa, tranquila. Sanará y me veré aún mejor. Le llamaré a mi papá, él te sacará de aquí. ¡A la mierda con él! ¡No quiero sus favores! ¡No seas tonto! ¡Voy a sacarte! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Hablamos cuando sea libre! ¡Quiero hablar con él! ¡Suéltenme! ¡Dile al gobernador militar que todo va a cambiar! ¡Seremos dueños del vecindario! ¡Lo vamos a revolucionar! Deberías reaccionar cuando te hablan. Te harían menos preguntas. Si no sabes qué decir, sonríe. Eso te ayuda. Algo así. Voy a ayudarte a entrar al perímetro. Shilk no está ahí, se lo llevó la gente con armas. ¿Y sin Shilk no puedes subir a la nave? Mi casa está a 47 años luz. Intentar comprimir el tiempo sin Shilk, la carne no sobrevivirá. Pero cuando lo consigas te irás, ¿cierto? ¿Quieres ayudarme? Puedo ayudarte. Es diferente. Llamas la atención. Mejor. Vámonos. No sé si nuestra cámara lo capta, pero el objeto ha cambiado de color. De hecho, hace media hora notamos que el objeto estaba adquiriendo un tono rojizo. Hasta ahora no hay comentarios oficiales de las autoridades, pero es poco probable que los expertos puedan saber algo de este nuevo fenómeno. Continuaremos informando cualquier cambio. Oigan, ustedes, vengan aquí. ¿A dónde van? Soy Yulia Lebedev. Hola. ¿Quieres decirle a mi padre que debo verlo? Porque no me responde. Aquí la hija. Necesitamos un pase de seguridad. No podemos entrar si no lo tenemos. Luego averiguamos. Entiendo. Dónde tienen esa cosa tuya. Está en una junta. Le llamará cuando pueda. Por favor, dile que estoy embarazada. ¿Cuántos meses? 3. ¡Oficiales! Por favor, salgan un momento. Escucharon al coronel, todos afuera. ¿Y este? Uno de los posibles candidatos. ¿Qué quieres decir? No sé exactamente quién pueda ser el papá. Necesito una prueba de ADN, ¿no, Iken? Todo es incierto. Todo es incierto. Te harás una prueba. ¿Hiciste servicio militar? No lo hice. Bueno, mañana irás a la frontera. Servirás a tu país. En un submarino. Y tu tal Tom morirá en prisión. Excelente. El bebé será huérfano. Encontraré la forma de criarlo. ¿Y qué tal si vuelves a fallar?
No te enojes, sí, te lo suplico. Es muy estresante y dada mi condición, debes entender que no es conveniente para mí. Sinceramente, no entiendo qué está pasando. Es ira. Y no debería tenerla. Mejor lárgate de aquí. Sí, entiendo. Bacon, búscalo. ¿Está usando mi ropa, acaso? No seas tacaño. Ya es de la familia. Oye, ¿por qué hasta ahora? ¿Qué, de verdad te lo creíste? ¿Crees que esto es gracioso? ¿Te parece bien jugar con eso? ¿Crees que este es el mejor momento para hacerme algo como esto? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a escucharme? ¿O que te preguntaste qué pasa en mi vida? ¿Te acuerdas? Coronel Lebedev. Si no te has dado cuenta, una nave espacial se estrelló en medio de la ciudad, pero a ti no te importa. Sigues causando problemas en cuanto puedes. ¿Y cuál será tu pretexto cuando se vayan? ¿Cómo? Ese no es Lebedev. Ese no es Lebedev. ¡Activa la alarma! Atención a todos. Se ha detectado un intruso. Cierre. ¿Por qué me sorprendes? Nunca te he importado. Ni cuando mamá estaba muriendo. Ni siquiera me dejaste despedirme de ella. No quería que la recordaras así. No era la misma. Nunca me preguntaste qué era lo que yo quería. Posiblemente me hubiera gustado acompañarla sus últimos días. Estar cerca de ella y no en un campamento. Ella sí me entendía. No te lo voy a perdonar jamás. El sospechoso salió del laboratorio. Se dirige a salir rápidamente. ¡Grupo de la izquierda! ¡Cierren el camino! ¡No dejen que salga nadie! ¡Ponga la trampa! ¡Sí, señor! ¡Grupo de la derecha! ¡Cierren la entrada principal ahora! ¡Sí, señor! ¡No dejen salir a nadie! ¡Sí, señor! ¡Andrei! ¿Señor? Lleva a Julia a casa. ¡Sí, señor! Y llévate a este tipo lo más lejos que puedas. ¡Sube! Sirviendo a la galaxia. Muy graciosa. ¡Quiten la trampa! ¡Dejen salir a ese vehículo! ¿Julia llamó? Hola. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Qué tal tú? Héroe. ¿Eh? Estoy bien. ¿Y ahora? ¿A quién le damos la armadura? A nadie, nos la quedamos. ¿Cuál es el plan, Tom? Recuperar lo nuestro. Eso me gusta. ¿Qué tal ahora? Charu. Hola. Esta es Charu. Está sufriendo mucho esta criatura. Sí, lo sé. Ya está vieja. Papá dice que es hora de dormirla. ¿Dormirla? Matarla. Pero no puedo. Es de la familia. La compré con mi mamá. Ella ya murió. ¿Quieres recordar a tu madre y por eso dejas que esta criatura sufra? No, al revés. No, yo la necesito. ¿Por qué? ¿No son buenos con los sentimientos, o sí? Nosotros escuchamos y vemos igual que ustedes. No hablo de eso.
gratitud. La soledad. O el odio. ¿El amor? El amor y el odio se requieren para superar el miedo a la muerte, pero cuando no hay muerte, no se necesita el amor ni el odio. Increíble. Con esa frase actualizaré mi estado. Julia, ¿qué están haciendo? ¿Quieres presentarme a tu novio? Claro, él es Ikken, ella es Lyuba. Lyuba, él es Ikken. Qué nombre tan extraño. ¿Está vieja? ¿Es hora de dormirla? ¿Qué dijiste? Oye, oye, oye. Ven. Lyuba, él es de otro lugar. ¿Entiendes? De todas formas, no es disculpa para no tener modales. Sí. ¿Qué le estás haciendo? Esto es Shilk. Te ayuda a vivir para siempre. Charo. Charo, ven. Ya no tienes nada en los ojos. Ya estás sana. Espera. ¿Acaso eres inmortal? Mijail, cuéntenos el primer contacto. ¿Qué pasó exactamente? Tragedia. Es una tragedia universal. Esperábamos contactar criaturas inteligentes y responsables, establecer comunicación e intercambiar tecnologías, pero en realidad son una especie violenta que tomaron la primera oportunidad para atacar. ¿Te hipnotizó? ¿Qué es? Es peligrosa. Vela 30 minutos y tú querrás matar a alguien. Delicioso, gracias. ¿De qué? ¿Por qué lo hiciste? Broma. Te dije que era peligrosa. Julia, quería preguntarte. ¿Tu papá lo conoce? Pues sí. ¿Y qué? Tiene miedo. Por su hija y su hogar, y lo comprendo. No te preocupes, Lyuba, no me casaré con él. No es necesaria su bendición. Lástima. Aquí viene tu padre, con su convoy militar. ¡Julia! ¿Dónde está? En su cuarto. Está con un chico. No creo que sea buena idea. Quítate de la puerta. Quítatela. Voltéate.
¿Crees que yo debería voltearme? ¿Tú? Ajá. Si quieres. Es de mi papá. Regresa en media hora más o menos, pero pueden esperar en el metro. Allá hay mucha gente, estarán a salvo. No, no crean que los estoy echando, no es ¿Tengo eso. ¿Tengo algo mejor? ¿Te gusta? Es una pulsación rítmica interesante. Cierto. Bueno, al menos nadie nos buscará aquí. Es un concierto bajo ley marcial, jamás volverá a ocurrir. ¿A enloquecer? ¿A enloquecer? ¡Diviértete! ¿Qué pasa? ¡Hola, Tom! ¿Me escuchas? Quiero disculparme contigo. ¡Me equivoqué! ¡Lo siento, hermano! ¡No, no, 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 no! ¡Hay algo que debes saber! ¡Lo haces bien! ¡Casi como persona! ¡Soy una persona! ¡Somos ramas del mismo árbol! ¡No te escucho! ¡Dame tus manos! ¿Mis manos? ¡Amigo! ¡No sabes a quién estoy viendo en el concierto! ¿A dónde me trajiste? Este es mi hogar. Es muy similar al tuyo, pero vencimos a la muerte hace mucho. ¿Sueles traer chicas a casa en la primera cita? Eres la primera. No se nos permite hacer contacto. En Chertanovo hicieron contacto. No queríamos llamar la atención. La nave quedó atrapada en la lluvia de meteoritos y el sistema falló. ¿Y después los derribamos? Sí. Si alguien intenta subir a la nave, Zul la destruirá. No podemos dejar que nuestra tecnología caiga en sus manos. ¿Están listos para morir por ello? Ese es el protocolo. Entonces regresamos a ese Sheik. ¿Y luego? Luego nos iremos. ¿Para siempre? Bueno, chicos. Hay toque de queda, así que tenemos que terminar. Pero hay algo que quiero que sepan. Muchos han perdido seres queridos. Muchos están buscando venganza. ¿Qué es aquí? No comiencen una guerra. Ahora es más importante que nunca. Bueno. Es todo. Es malo, ¿entiendes? Es que quiero saber cómo es. ¿Cuándo fumas?
cuando mueres. ¿Te preocupa? Bueno, vete. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Podemos vernos? Tom, no, no puedo. O más bien, no quiero. Oye, Tom, eres increíble, en serio, pero... Sí, soy increíble, lo sé, pero obviamente no lo suficiente, no es así. Pero está bien, no te preocupes, todo está bien. En serio. ¿Sí? Claro, lo entiendo. Y no soy tonto. Después de todo, lo amas a él, ¿cierto? Bien por ti. ¡Es mío! ¡Ven acá! No. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Suéltame! ¡No! ¡Levántate! ¡No! ¡No! ¡Ya basta, Tom! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Por favor, suéltalo ya, Tom! ¡Yo! Siempre supe que eras especial. ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Cállate, no grites! ¿Qué más puedo hacer para hacerte feliz, eh? Intenté hacerlo bien. ¡Por favor, déjalo en paz ya! ¡No! ¡Quieto! Pero ya no quieres nada de mí. Solo me dejaste por él. Traidora. ¡Tom! ¡Ahora mírame! ¡Tom! ¡Tom, detente! ¡No es humano! ¡Tom! ¿Qué es esto? Mira. ¡No es humano! ¡Entiende! ¡Regrésale eso y se irán, por favor! ¡Ellos se quieren ir! No eres humano, ¿eh? No son lo que pensábamos, son mejores que nosotros. ¿Mejores? Así que, ¿dices que eres de otra galaxia? Es la misma constelación Géminis. Aquí es Chertanovo. ¿Mejor que yo también?
¡No! ¡Tom, policía! ¡Alto, no se muevan! ¡Ross! ¡Debemos irnos! ¡Ayúdalo! ¡Por favor! Shirk no puede sanar la muerte. ¡No se muevan! ¡Las manos donde pueda verlas! Ruth y yo estuvimos juntos en el mismo preescolar. Estuvimos juntos toda la vida. Una vez nos fuimos de campamento. Teníamos solamente 10 años. Estábamos en un peñasco junto a un río. Todos tenían miedo de saltar. Pero yo tenía que impresionar a las chicas. Así que corrí y salté. La corriente era fuerte. Me arrastró, se me acalambraron los brazos por el frío. Pero Ru saltó conmigo. No sabía nadar, pero de todas formas saltó. Para rescatarme. ¿Quién sabe en qué estaba pensando? No pensaba antes de actuar. Así era Ruth. Y resultó que yo lo tuve que salvar a él. No podíamos dejar de reírnos como imbéciles. Y hoy lo perdí para siempre. Muchos aquí han perdido a alguien. ¡Yo perdí a mi primo! ¡Mi hijo está en el hospital! Slava Porogov, de la unidad, sigue extraviada. ¿Y qué hizo el gobierno, eh? ¡Solo levantaron una reja! ¡Con alambre de púas arriba! ¡Trajeron soldados con armas! ¡Pero para defender a los aliens! ¡No, a nosotros! ¡Sí! ¡Es inconcebible! ¡No lo merecemos! Solo siguen órdenes. ¿Verdad? ¿Podemos arreglarlo nosotros mismos o no? ¡Sí! ¿O prefieren no hacer nada y rendirse? ¡No! ¿Esperamos a que vengan por ustedes o sus hijos? ¡No! ¿Ese les parece un buen plan? ¡No! Recuerden, nosotros no atacamos a nadie. Solo queremos lo que es nuestro. ¡Sí! ¡Este es nuestro planeta! ¡Este es nuestro planeta! ¡Esta tierra es nuestra! ¡Sí lo es! ¡Este es nuestro planeta! 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 ¡Esperen, esperen! ¡Alto, a dónde van! ¡No lo hagan! ¡Este es nuestro planeta! ¡Nuestro planeta! ¡Ya, ya! ¡Deténganse! ¡Somos humanos! ¡No debemos matar! ¡Dame las llaves del garage! Guíalos. ¿A dónde vas? ¡Los alcanzo luego! ¿A dónde vas? ¡Tom! No tenemos tiempo. Si nos dejan ir, lo puedo arreglar. ¿No lo comprenden? No sirve. Obedecen órdenes. Seguro les dijeron que nos vigilaran. Mala suerte. Debieron caer en Finlandia. ¡Silencio! Lo siento, esto no debía pasar. Guarden silencio. No debía haber venido. ¿Eso crees? ¿Que no escucharon lo que dije? Cállense de una vez. Ya, relájate.
acerca una multitud. Y muy grande. ¡Salgan del área! ¡Dispérsense de inmediato! ¡Esta es un área restringida! ¡Repito! ¡Dispérsense ahora! Señor. Puedes irte. Sí, adelante. ¿Están qué? Pon a leve de Ben la línea. ¿Por qué no disparas, eh? ¿Qué estás viendo? Coronel Ebeder, el cuerpo está en investigación y encontramos esto. Suéltela. Entendido, a la orden, señor. ¿Ahora qué hiciste? ¿Qué hice yo? ¿Qué hiciste tú? Protocolos de seguridad, defensa del espacio, misiles. ¡Eres un paranoico! ¡Tú los derribaste! ¿Quién eres? Si su gente se acerca demasiado, será el fin. Zul hará estallar la nave. Todos vamos a morir, ¿comprendes? ¿Qué le crees a este tipo? Y no a mí. Porque él sí me escucha y tú no lo haces. No es humano. Ni siquiera sabemos qué es. Yo soy humana y a mí sí me escuchas. Solo das órdenes. Al menos trata de comprender qué es lo que está pasando. Estoy intentando entender, créeme. Entiendo, aguarde. Yo sé qué hacer, los dos sabemos. Lebedev. Coronel, infórmeme la situación. Escúcheme bien. Tiene permiso de hacer lo que crea necesario. Yo asumiré la responsabilidad. Tiene media hora. Oye, ¿qué va a pasar en media hora? En media hora estará amaneciendo. Eso espero. Alisten las tropas. ¡Estás loco! ¡Quieres atacar! ¡Julia! ¿No entiendes lo que pasa? Julia, perdón, de verdad quiero ayudarte, pero ya perdí a tu madre. Tengo miedo. Y con razón, no se acerquen. ¡Julia! ¿Cuál es la diferencia, eh? Si de todas formas, al final, todos vamos a morirnos. Papá, confía en mí, ¿quieres? ¡Dame las llaves del auto! Hazlo. ¡Llaves! Sígueme. Que venga el equipo estratégico. Sí, señor. Ahora. Esperando, resistirá lo más que pueda. Disculpe, coronel. Permiso para preguntar. Sí. ¿Nos preparamos para atacar? ¿Cuál fue la orden? Movilizar las tropas. Entonces prepárense. Sí, señor. Pero esperen mi orden. Sí.
Espero llegar a tiempo. Julia!
¡Alto! Todos bajen las armas. ¿Qué le están haciendo? ¡Díganme qué demonios le están haciendo! El agua permite la regeneración de los tejidos. ¿Con quién hablo? Soy Zul, una nave de investigación. Puede hablar conmigo. ¿Acaso ella...? ¿Va a vivir? No mucho. 70 u 80 años terrícolas. ¿Y él? Ishken hubiera vivido para siempre, pero dio su vida por ella. Esa traducción no es exacta. ¿Y por qué hizo eso? Desde mi punto de vista, fue una cadena de eventos aleatorios poco probables. Ustedes lo llaman destino. ¿Dónde están los demás? ¿Vino solo? Los demás no conocen su ubicación. Su planeta está prohibido para realizar viajes galácticos. ¿Y eso por qué? La sociedad es extremadamente agresiva. A pesar del clima casi perfecto, 4 millones de personas han sido asesinadas en los últimos 5.000 años. Ha habido aproximadamente 15.000 conflictos militares en ese tiempo. En 600 años se agotarán los recursos naturales y la humanidad se extinguirá. ¿Y van a dejar que eso pase? ¿No harán nada al respecto? Nuestro plan es observar. Hacer contacto con civilizaciones no desarrolladas acelera su destrucción. Ishken quería probar que estaban listos para hacer contacto. Pero a pesar de intentarlo, su misión falló. Entonces, ¿ya no habrá otros intentos? Algo podría influir en nuestra valoración. ¿Qué cosa? Ella. Sus decisiones no coinciden con el análisis. No entiendo por qué salvó a Ishken. Ni por qué Ishken decidió que ella viviera en lugar de él. Esa traducción no es exacta. Ahora debo reevaluar los resultados de la misión. Eso afectará el futuro de ambos planetas. Debo revelar a los demás el descubrimiento de Ishken. ¿Y qué descubrió? Que quizás hay cosas más importantes que la inmortalidad. Esa es una traducción exacta. Chasing a dream.
outer space calling. The future is real, so cold and ignorant, getting lost in the dark. So many choices, forgiveness and hope. I still hear all those voices, and we're losing ourselves in the everyday comfort. We're living in space. There's nothing but number. I'm so tired to see lonely roads in space. Now I'm back, quiet and grateful. Tags of lines on the ceiling. Wake me up with the wind flow. Let me breathe in if you're alive. Haven't seen you for so long. Take the blinds off the city. Wake me up with the wind flow. Let me breathe in if you're alive. Haven't seen you for so long. En televisión hablarán sobre nuestra épica victoria ante los aliens durante años. Los expertos intentarán descifrar cómo funcionan los motores de agua y la gente almacenará comida en preparación para otra invasión alienígena. Pero la verdad es que nadie verá lo que importa. El punto es que alguien del espacio exterior confió en nosotros más que nosotros mismos. La gente dice que esto cambió sus vidas para siempre. Sí. Definitivamente cambió la mía.